con el Bitcoin cierra una semana productiva. Este día se ha cotizado por encima de los $62,000 por unidad. La criptomoneda tiene más de un mes con tendencia al alza. Esto se debe al interés de más inversionistas en adquirir la criptodivisa, la incursión del Bitcoin en la bolsa de valores con los fondos de inversión y a su rentabilidad a comparación del oro. A la fecha, El Salvador ha adquirido un total de 1,120 monedas. Y a nivel internacional, la India ya está considerando utilizar el Bitcoin como un producto para febrero de 2022, con el fin de someterlo a regulaciones, mientras que Brasil se prepara para presentar un proyecto de ley en el Congreso. Funcionarios del Ministerio de Finanzas de la India dijeron que cualquier ley potencial sobre criptomonedas probablemente llegará en el momento que el gobierno presente el presupuesto de la Unión de la India en febrero de 2022, según un informe publicado por medios locales, agregando que se están comprometiendo con el Banco de la Reserva de la India para resolver los detalles de cualquier marco legal relacionado con los criptoactivos. Mientras que Brasil continúa preparando un proyecto de ley que dé luz verde al Bitcoin como moneda de curso legal para los próximos días. Si se aprueba, el país suramericano tendrá dos monedas, el real brasileño y el Bitcoin. Los expertos financieros y empresas aseguran que el Bitcoin superará los $100,000. Además, señalan que la inflación y el lanzamiento de varios fondos de inversión crean un entorno perfecto para que esta divisa digital prospere el doble del valor del oro. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. El Salvador sobrepasó las 13 millones de personas vacunadas contra el COVID-19. Luego que un nuevo cargamento llegara al país, las dosis se suman a las múltiples modalidades del Plan Nacional de Vacunación, que busca alcanzar la inmunidad colectiva lo más pronto posible. Los viernes de las últimas semanas se han convertido en días llenos de esperanza, ya que han aterrizado nuevos cargamentos de la vacuna más solicitada en este momento a nivel mundial. Y este viernes no fue la excepción. Durante la madrugada, llegó a El Salvador un nuevo lote con 196,560 dosis de la farmacéutica Pfizer, otra compra directa realizada con fondos propios. Un día de alegría, un día en el cual se llega más dosis del biológico al territorio, con lo cual estamos consolidándonos como uno de los primeros países en superar la estrategia de vacunación, en alcanzar niveles óptimos de vacunación y, por supuesto, en el poder acercarnos a esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad colectiva que tanto deseamos a nivel internacional. Con esas nuevas dosis, nuestro país suma más de 13 millones que servirán para continuar con el exitoso y oportuno plan de inmunización que se desarrolla a nivel nacional y que llega hasta el último rincón del país a través de diferentes mecanismos. Tenemos la alegría de contar con las dosis, no solo tenemos esa facilidad de que exista la estrategia de vacunación en todos los diferentes grupos etarios, sino que hay todo un plan, logística, aplicación, proceso, vigilancia y seguimiento. Este se convierte en el 42º cargamento que llega al país desde febrero de este año. 13,148,960 dosis en el territorio, con lo cual definitivamente cada día se ve más esperanza ante esta situación del COVID-19. Vamos a seguir haciendo lo humanamente posible, tal cual nos ha encomendado el presidente Bukele, por lo cual le pedimos a la población que siga cumpliendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Incluidos los niños mayores de 6 años, el gobierno vacunará a un aproximado de 5.9 millones de personas de manera gratuita y voluntaria. Mediante la inmunización casa por casa, el gobierno ha colocado más de 20,000 dosis y a través de los 35 puntos móviles ya se superaron las 300,000 aplicaciones. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. El ministro de Salud aseguró que El Salvador cuenta con las mejores estrategias para el combate de la pandemia por COVID-19. Incluso las decisiones se han tomado con mayor agilidad que otros países y algunos organismos, garantizando la protección de la vida de miles de salvadoreños. En El Salvador, las decisiones que se han tomado con anticipación han sido acertadas para proteger a la población, entre estas ampliar la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 6 años. El titular de salud aseguró que el país sigue contando con el respaldo de entidades sanitarias ante las medidas que se han implementado. Se ha criticado mucho el por qué se toman decisiones, el por qué se están ampliando o se están estableciendo estrategias y posteriormente, un par de días después, los medios internacionales,
o la evidencia científica internacional, pues nos termina dando la razón. Recientemente, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, han aprobado la vacunación contra el coronavirus a mayores de 5 años. Sin embargo, en El Salvador ya se llevan 2 meses con esta estrategia para reducir el riesgo de contagio por el virus. Llevamos más de 2 meses en esta estrategia. La FDA ha establecido esa recomendación. Esto deja en evidencia ciertos sectores, incluso algunos sectores que son sectores del gremio médico. El titular del ramo también recomendó a la población a cumplir con los protocolos sanitarios durante el 2 de noviembre para quienes visitan los cementerios del país. El alcohol gel, el tener siempre a disposición lugares para que pueda realizar un lavado de manos adecuada, también el contar con las medidas y las recomendaciones de limitar esa afluencia, muy importante el distanciamiento. Dijo que es necesario que toda la población se sume a las acciones para el combate de la pandemia por COVID-19. Edgar García, Noticiero El Salvador. El Plan Nacional de Vacunación sigue realizándose con éxito en el país, con 13 millones de vacunas en el territorio. A la fecha se han aplicado 8.516.654 dosis a la población. De ese total, 4.308.437 corresponden a la primera dosis, mientras que 3.789.392 a la segunda y un total de 412.754 al refuerzo de la tercera vacuna. A esto se agregan 6.071 extranjeros que ya fueron vacunados. Más personas han podido reencontrarse con aquellos familiares que libraron una de las batallas más grandes de su vida en contra del COVID-19. Cada una es una victoria del arduo esfuerzo del personal de salud bajo la estrategia integral que impulsa el gobierno de la República. Las palabras de agradecimiento para el personal de salud afloran en los pacientes que después de varios días hospitalizados ven la luz del sol. Muy agradecida con el personal de limpieza, doctores, enfermeras. No tengo con qué pagarle a todos ustedes. Mil gracias y bendiciones para todo el personal. A Freddy Barrera lo recogieron en su misma herramienta de trabajo, su taxi, en el que confía que muy pronto comenzará nuevamente su labor. Es maravilloso. La verdad es que no puedo quejar. Hemos sido bien atendidos, gracias al señor presidente, pues, por esto. Estamos agradecidos que haya estado este hospital. Sí, estamos contentos realmente de haber ver salir a mi papá de aquí, ¿verdad? Que vino súper grave y ya va bien, bien. Don Raúl también esperaba ver a su familia. Guardó silencio por unos segundos antes de contarnos su testimonio. El silencio dijo más que las palabras. Excelente atención, de maravilla. Gracias al Dios Altísimo y a nuestro presidente Nayib Bukele. 18 salvadoreños más le ganaron la batalla al COVID-19. Es imposible contener las lágrimas y las emociones al escuchar estas historias de victoria de las familias, pacientes y del personal de salud. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y otra de las estrategias del gobierno para prevenir los contagios del COVID-19 son los tamizajes comunitarios. Es por eso que las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica recorren el país todos los días para la detección temprana de casos de coronavirus. Ese viernes los beneficiados fueron los habitantes del municipio de Concepción Quetzaltepeque en el departamento de Chalatenango. A las personas que se les detecta el virus, se les da asistencia médica y se les envía hasta sus hogares un kit de medicamentos.